Bien, buenas noches. Voy a volver a presentar este video, ya que en la primera ocasión yo pensé que se trataba de una mantis. Luego, el profesor Guevara, un notable entomólogo guatemalteco, me corrigió y me dijo que se trataba de una chinche Timatidae. Timatidae. La chinche es. Las Pimatidae, es decir, las chinches de esta familia, se caracterizan por ser extremadamente hábiles para el camuflaje. Veamos. Bien, inicialmente vi esto como un acto de cortejo entre dos mariposas. Luego, así las estaba viendo cuando salí y fui a traer la cámara. Un celular que graba con extensión AVI y empecé a grabar precisamente esta escena. Una de las mariposas revoloteaba alrededor de la otra, que probablemente inicialmente estaba en cortejo con ella. Luego me di cuenta que este bicho había capturado a la mariposa que estaba sobre la flor y vi que tenía ciertas características. Es un animal que nunca había visto. Entonces decidí filmarlo o verlo más de cerca, pero como el animal es muy pequeño, me costó tomar las secuencias. El video salió bastante mal. Y aquí pueden ver ustedes que efectivamente este animal que yo nunca había visto tiene una especie de forma poligonal, es decir, su exoesqueleto en la parte dorsal es bastante simétrico. La mariposa es a todas luces una piérida, probablemente una Pieris rapae. Luego, pues de la pobre mariposa solo quedó la cabeza en las fauces del animalito y me llevé a este pequeño amiguito a observarlo más de cerca o a verlo con mejor contraste, pero como ustedes pueden ver, la cámara no es lo suficientemente buena como para detectar los detalles más finos del animal. Luego, acá empecé a revisar al animal más de cerca, cómo se movía. Pueden ver ustedes esa forma tan particular y cómo pues se había mimetizado bastante bien con la flor que lo sostenía. Y de esa manera, pues fue capaz de capturar a un animal tan nervioso como es esa mariposa. Especialmente la mariposa pírida tiende a ser bastante nerviosa y difícil de acercarse a ella. Bueno, amigos, gracias y gracias al profesor Guevara por haberme corregido la plana una vez más. Esto ha sido Mariposas de Chignautla. Bienvenidos, pero esta vez pues estamos viendo un aspecto totalmente nuevo para mí de la vida de los lepidópteros. Gracias por vernos, compartan nuestros videos, denos un like de vez en cuando, suscríbanse. Gracias.